Bueno, hoy la idea es sobre todo poner el acento en un aspecto, digamos, que no lo trabajé la semana anterior, ni siquiera ni el viernes ni el sábado, digamos, y que tiene que ver sobre todo con la cuestión moral. Es decir, para retomar, digamos, porque está todo directamente vinculado, así que no puedo hacer, digamos, no es que se puede escindir lo que se habló en los distintos momentos, pero hola, ¿qué tal? Pero puse el acento en los encuentros anteriores, digamos, en lo que tenía que ver con el contenido material y el contenido simbólico de la visita, ¿no? Mientras que ahora, de lo que me voy a ocupar, creo que va a atravesar casi toda la reunión de hoy y también parte de la reunión de mañana, tiene que ver con otras cuestiones, sobre todo con las construcciones de estereotipos, estereotipos que circulan ampliamente, digamos, en el sentido común y en el sentido común también carcelario, y también tiene que ver con el costado moral. Vamos a ver ya a partir de los ejemplos, y lo que voy a tratar de hacer sí es de incorporar tal vez mucho más que en los encuentros anteriores las referencias a las personas que participaron de la investigación, las personas que entrevisté y que brindaron testimonio sobre diversas situaciones, ¿no? A ver, lo que una de las cosas que rondó en los encuentros en el viernes, sobre todo, tuvo que ver con esta dificultad que se nos presenta a quienes trabajamos sobre familiares, digamos, de detenidos, esta dificultad para considerarlos como un colectivo, ¿no? Que por un lado, a ver, no es una dificultad mía, no sé si se acuerdan de la conversación que se entabló, digamos, sino que por el contrario, como investigadores o bien como militantes o gente que trabaja en la cárcel, es fácil, digamos, poner ese, decir, a ver, estos son los familiares de detenidos. Sin embargo, nos encontrábamos con que ellos, ¿sí? Por tratar de denominarlos de alguna forma, no se reconocen en ese colectivo, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que uno se hace es, bueno, a ver, estoy trabajando con un grupo de personas o sobre un grupo de personas que no se define como tal. ¿Y cuáles son las dificultades para definirse como familiar de detenidos? ¿Por qué estas dificultades para reconocerse? No sé si se acuerdan, esto que yo decía, es más fácil para los familiares de los detenidos es sentirse como identificado, ¿no?, con los compañeros de rancho de la persona que visitan en la cárcel de varones, que sentirse más cercana de las personas que ingresan con ella todos los días o todos los fines de semana de hace 2 o 3 años, digamos, en la cárcel, también en la cárcel de varones, de aquellas personas que uno encuentra azarosamente. Entonces, es eso que no era originalmente una pregunta de investigación en absoluto, se termina transformando en una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que rompe la posibilidad de construir un colectivo, la posibilidad de pensar en términos grupales? Y comencé a darme una serie de respuestas, ¿no? Una primera respuesta, la respuesta clásica, recurre a un autor clásico como es Goffman, y piensa o lo construyo, ¿no?, a partir del estigma. De hecho, igualmente después uno tendrá que establecer una serie como de diferenciaciones, sobre todo generacionales, para ver si las explicaciones son idóneas para entender las distintas posiciones, ¿no? Porque sobre todo el estigma, como el estigma del detenido, ¿no?, y la facilidad de contagio del estigma del detenido sobre todo aquello que entra en contacto con ellos, digamos, es algo más aplicable a las que serían madres de los detenidos que aplicables a las mujeres, a las esposas de los detenidos, o aplicable a las hijas. Pero de todas maneras yo no pude entrar en esas disquisiciones, no voy a entrar, pero bueno, lo señalo como un dato. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, entonces, la idea es realmente la dificultad. Entonces, por un lado, una de las posibles explicaciones que tiene que ver justamente con la teoría, esta goffmaniana, de la difusión, dice Goffman, el contagio del estigma, ¿no? Y por lo tanto, la dificultad para reconocerse en los otros familiares.
Pero hay otra segunda posibilidad explicativa, digamos, que creo yo se acerca más a la realidad contemporánea de las prisiones santafesinas, y no solamente santafesinas, sino argentinas en general, y que está más vinculada con los conflictos al interior de la cárcel. Es decir, esto de que esto que yo había titulado en el encuentro anterior, ¿qué es lo que dicen las mujeres? No sé si recuerdan esto de, bueno, a ver, no me puedo relacionar azarosamente con cualquiera porque necesito saber cuáles son las relaciones de mi marido o de mi hijo o de mi hermano detenido con sus hijos o hermanos que también están detenidos antes de establecer algún vínculo. Entonces ahí claramente hay un adentro que está obviamente condicionando las posibilidades de relación en el afuera, al menos las posibilidades de relación espontáneas o simplemente por azar o por afinidad, digamos, en la fila para el ingreso. Creo yo que esa es una explicación que obviamente en la cual habría que profundizar, porque nos estaría hablando de un adentro sumamente condicionante de las relaciones en el afuera. ¿Qué es? Abro un paréntesis de nuevo, es un argumento en el cual no me gusta caer, digamos, porque tiende como a reproducir algo contra lo que combate, digamos, que es esto de un adentro muy marcado y un afuera muy marcado, ¿no? Para aquellos que leímos Foucault, ya en el 75 nos decía, a ver, en vez de poner el acento entre el adentro y el afuera, fijémonos en los intersticios, ¿no? Que es lo que pasa en los canales de comunicación, es ahí donde es difícil pararse, claramente es muy difícil pararse porque uno no sabe para dónde mirar, a quién entrevistar, y creo que justamente entrevistar familiares tiene que ver con eso, ¿eh? Con el desafío precisamente de entrevistar a aquellos sujetos que están afuera, tienen su cotidianidad afuera, pero todo el tiempo están entrando en la cárcel y por lo tanto importando y exportando las lógicas carcelarias y las no carcelarias, ¿no? Bien, entonces esa sería una segunda posibilidad de explicación que más o menos la desarrollamos la semana anterior. Ahora lo que propongo es trabajar sobre otra posibilidad de explicación que también la mencioné solamente la semana pasada, que tiene que ver con el aspecto moral. Si hay un elemento que dificulta las posibilidades de relación entre los familiares, o como dicen en unos escritos que estuve viendo esta semana, digamos, unas publicaciones interesantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Federales, que hablan de las familiaras, porque realmente es un universo constituido al femenino completamente, entonces serían por excepción, digamos, los varones que forman parte de este grupo, ¿no? Si hay algo que verdaderamente dificulta la formación de un colectivo, creo yo, es, sin lugar a dudas, esto que acabo de mencionar, de los conflictos al interior, pero el aspecto moral. ¿Cuál es este aspecto moral? Que es la diferenciación entre buenas familias y malas familias. ¿Sí? Es decir, algo que aparece en el lenguaje de los familiares como buenas familias y familias cachivache. Es decir, en esto hay claramente una prolongación del lenguaje que uno escucha dentro de la cárcel, ¿no? Está el que es un cachivache, es decir, aquel que no sabe hacer conducta, no sabe manejarse, no sabe dirigirse a nadie, ni cómo hacer para avanzar realmente. Y esa denominación que aparece prolongada para identificar a estas familias, que son familias conflictivas. Si se acuerdan lo que yo trabajé la semana pasada, digamos, son familias que verdaderamente no contribuyen al orden al interior de la prisión, sino que por el contrario lo complejizan. Entonces, buenas familias, que serían aquellas que colaboran con la resocialización o con la recuperación, ¿sí? Familias que están acompañando y sosteniendo al detenido. Malas familias, en cambio, aquellas que profundizan la desviación. Entonces, como no lo puedo saber a eso a priori, también ese es un elemento, según lo que surge de las entrevistas a las mujeres, digamos, este es un elemento, como no puedo saber a priori en la fila qué tipo de mujer es, digamos, si bien claramente también entran a jugar los estereotipos en cuanto a cómo las personas están vestidas incluso, ¿no? Para decir, bueno, esta es una persona que viene a acompañar, es una señora de familia, digamos, y esta no. Entonces esos elementos también juegan. Pero aparte de eso, como no puedo saber qué tipo de rol está cumpliendo esa mujer, esa hija, esa madre, esa esposa, digamos, con el detenido, mejor
establecer simplemente vínculos de saludo, ¿no? En la espera. Ahora, la idea es, por eso digo, esto que acabo de mencionar es lo que les pido, así que lo conservemos así como... Le pido que lo conservemos así como una idea, porque es una de las ideas que va a rondar mucho el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Esta diferenciación entre buenas y malas familias, según colaborar o no colaborar, según colaborar u obstaculizar la tarea resocializadora de la institución, ¿no? Y esto, que sí, no lo voy a trabajar yo ahora, pero que lo trabajo en la tesis, y esto obviamente percibido y utilizado, sobre todo por la administración penitenciaria, en lo que tiene que ver con el personal tratamental o los profesionales, ¿no? La identificación de aquellos familiares con los cuales se puede contar y aquellos familiares con los que no. Ahora, necesariamente la prisión se nos presenta... Sí. Disculpa, un segundo porque me interesa hacerte una pregunta. Dale. Ciertamente, paramos de... Los agentes de la cárcel. Entonces digo, esta visión de buenas y malas familias tiene muchas miradas, tiene un análisis desde muchos ángulos, ¿no es cierto? Porque digo, seguramente esté aquella persona que realmente diga, me mandó una macana atroz y cuando salga de acá no la vuelvo a pifiar, pero también está el que dice, me la mandé y cuando salga me la vuelvo a mandar y no me importa. Entonces digo, esta cuestión de la resocialización debe tener un montón de sí, a ver, porque ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo era? Constanza, no me había dicho. A ver, porque lo que planteas es muy interesante, pero también hay que hacer como una serie, hay que marcar varios matices, ¿sí? Que tal vez yo no los estoy introduciendo los matices, ¿no? Cuando yo digo resocialización, claramente la palabra no es una palabra que ahí sí tal vez estoy traicionando a los familiares o al testimonio de ellos no me hablaron de resocialización, es una interpretación mía. De lo que hablan los familiares de rehabilitación, al margen de que, digamos, todos los que han leído sobre las distintas teorías RE, digamos, sepamos cuáles son las diferencias prácticamente nulas entre rehabilitación, resocialización, recuperación, etcétera, ¿no? Por eso, de hecho, a ver, una de las modificaciones en Santa Fe con la denominación de los equipos de acompañamiento tiene que ver justamente con eso, con intentar de alguna forma desprenderse de todas las críticas de las teorías RE. Cuando yo pongo esta categoría, eso sí es una denominación mía, digamos, una denominación que está interpretando lo que veo, utilizo este término resocialización, que de los términos que andan dando vuelta me parece como un poquito el más salvable, digamos, pero lo que intento es más que nada recuperar, porque vos decís hay distintas miradas. Sí, pero cuando digo familias buenas y familias malas, esa sí es la mirada de los familiares. Son ellos los que dicen, no, eso es una familia cachivache, digamos. No como nosotros que estamos ahí, lo sostenemos, lo acompañamos, digamos, le buscamos trabajo, por ejemplo, hacemos mini emprendimientos o pequeños emprendimientos para cuando salga, etc. Esas diferencias que sobre todo hablan de conseguir que el detenido, una vez que salga, se reinserte de alguna manera, por usar de nuevo la red, digamos, se reinserte, trabaje, básicamente trabaje, primero que nada, pero que adentro también haga conducta. Sí, viene la expresión de los familiares y de los detenidos, ¿no? Que ahora es una expresión que circula en los barrios. Eso es lo que yo termino hablando en la tesis, digamos, hacer conducta, porque ya deja de ser una expresión típica de la cárcel para ser algo que regula la vida, digamos, en el afuera. Pero a ver, lo que quisiera sí dejar claro es esto, en función de tu pregunta, digamos. Obviamente la categoría no es una categoría nativa, digamos, no es una categoría de ellos, no aparece en las entrevistas. En las entrevistas sí aparece, a mí me llamó mucho la atención, la palabra rehabilitación. Digamos, no sé si la palabra rehabilitación tiene que ver justamente de lo que hablábamos la semana pasada, de los contactos,
con los grupos de tratamiento y por lo tanto que esa palabra haya sido una palabra que ha sido apropiada por los familiares, está rehabilitado o no está rehabilitado, no hablan de recuperación ni de resocialización. Pero cuando yo digo esto, buenas y malas, sí tomo lo que ellas me manifiestan, digamos, pero buenas y malas, obviamente yo le agrego el contenido, buenas y malas en el sentido de que colaboran con alguien que va a poder tener una vida de acuerdo a la norma, ¿sí? O sea, correrse de la desviación, o por el contrario, aquellos que profundizan la desviación. ¿Se entienda? Pero, a ver, lo que no adopto una posición respecto de la resocialización. No entro en esa discusión, por lo menos en mi trabajo, digamos, ¿entiende? Pero te agradezco la pregunta porque podría parecer que sí, que estoy adoptando una posición, ¿sí? En realidad, todo el tiempo intento, y todos los que hacemos etnografía luchamos con lo mismo, digamos, que es esta la tensión entre la palabra, no traicionar la palabra de la gente y al mismo tiempo hacer interpretación. Y construir categorías, y bueno, el día de hoy todo lo que soy, mañana, digamos, he intentado hacer tipologías, digamos, y construir categorías, obviamente a partir de testimonios. Así que todas pueden ser discutibles. Pero en este caso te agradezco la observación porque sí, podría parecer que estoy tomando una posición respecto de la resocialización, o bien que los familiares la toman, y no es así, ¿sí? Es esto, construir, a mí me pareció interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque hay en esta diferenciación entre los buenos y los malos que atraviesa toda la prisión, digamos, esta diferenciación entre los buenos y los malos, claramente hay una adhesión a la cultura dominante o a la sociedad dominante, a los valores que circulan en la sociedad dominante. Y cuando trabajamos en prisión, o cuando hacemos investigación, tendemos a olvidarnos de eso. Por eso creo yo que, o sea, nos parece como que trabajamos en una subcultura y todo se rige por cosas extrañas que suceden ahí adentro, y en realidad las tensiones son muy fuertes porque hay una fuerte adhesión, creo que la mayor parte de los conflictos en las familias tiene que ver con eso, con tratar de que el sujeto que vive adentro de la cárcel no pierda de vista los valores de la sociedad dominante, ¿sí? Entonces, para no caer en esto que hay un autor muy interesante, un francés, de nuevo, digo porque como que muchos textos de la bibliografía son en francés, pero sinceramente no, o sea, hice búsquedas aquí, no he encontrado, que es Gregory Stals, que trabaja con Jean Tren, y él nos alerta sobre algo, digo, ¿no? En el sentido de toda la gente, incluso la gente que hace militancia, digamos, en prisiones, que tiene que ver con esto de no hacer construcciones carcelocéntricas. Digo, yo me sentí muy reconocida, digamos, porque por ahí tendemos a esto, ¿no? A creer, a explicar todo en función del adentro. Explicamos el adentro por el adentro mismo, ¿no? Entonces es como, es un discurso. Sí, claramente, pero sí, está bien, lo que pasa es que eso uno lo sabe, pero cuando se entra en el campo y en el análisis, le pasa también le pasa a la gente que trabaja en general con instituciones, no solamente la prisión, pero hay un poder como de atracción muy fuerte, así que un poder de atracción muy fuerte que se vincula con esto con el tema que sigue, digamos, o con el tema con el cual quiero comenzar hoy, que tiene que ver con esto de la cárcel como lugar de definición de trayectorias de vida, ¿no? De nuevo, esto no es una formulación mía, es una formulación de Jean Tren. Jean Tren propone eso, propone pensar en términos de trayectorias vitales, trayectorias de afiliación, siguiendo toda la corriente francesa, trayectorias de afiliación o trayectorias de desafiliación. Por lo tanto, propone también pensar la prisión o el periodo en prisión como un segmento más dentro de ese proceso de desafiliación. Pero es también un lugar, digo yo, un lugar de definición de trayectorias de vida que, de nuevo, serán buenas o serán malas, que son términos que van a aparecer mucho hoy, digamos, serán buenas o serán malas según consigan evitar la cárcel o no. Es ese como el núcleo, el esquema neurálgico, ¿no? Ahora, esta, en función de este principio, o en función de esta
esta afirmación de la cárcel como lugar de definición de trayectorias de vida, creo que a partir de ese núcleo es que puedo organizar los familiares que conocí, digamos, en al menos tres grandes categorías. Y ahí de nuevo, por eso estuvo buena la acotación, digamos, de Constanza, entre un grupo de familiares que recupera discursos que creemos superados, como el discurso retribucionista, es decir, pensar la condena en términos claramente retribucionistas, es decir, esto que aparece aquí como la condena como retribución necesaria, vamos, ya les voy a explicar a qué hace referencia, aquellos que colaboran con la resocialización, ¿sí? Es decir, que colaboran o la recuperación, como lo queramos decir, del detenido o la rehabilitación, y finalmente otros que dan un paso más, van más allá incluso, y hacen suya toda la lógica premial que impregna la prisión o que gobierna la prisión, la hacen suya y por lo tanto de alguna forma duplican, puse aquí, duplican el efecto condicionante de la conducta. Cuando digo duplicar el efecto condicionante de la conducta de las personas que están detenidas, de sus familiares que están detenidos, ¿no? A través de toda una serie de recomendaciones, admoniciones, consejos, que están sumamente presentes en el discurso. Yo pensaba que me iba a encontrar con esas admoniciones solamente presentes en el discurso de las madres, porque pensaba que tenía mucho que ver con la función materna, esto de guiar, y sin embargo lo encontré presente en todos. Ya, y esto es lo que voy a hablar, digamos, parte hoy, parte mañana, porque eso es algo que atraviesa desde los niños que entran a la cárcel, pasando por las esposas, y también las madres, claramente, que eran las que yo pensaba, las pensaba como propietarias de este discurso. Ahora, no sé, cuando yo dije lógica premial, no sé si se entiende, digamos, creo que sí, ¿se entiende? Digo esto de la lógica premial, como, digo, aclararlo porque es para mí uno de los principios de gobierno de la cárcel, ¿no? Claramente. Uno de los principios de gobierno de la cárcel que tiene que ver con esto de, obviamente, un principio meritocrático entre conductas que merecen premios y conductas que merecen castigo. Cuestiones tan aparentemente básicas, ¿sí? O elementales, pero que regulan las relaciones entre los familiares, relaciones entre los familiares y los detenidos, pero también relaciones entre los mismos detenidos, que era esto que trabajé la semana pasada, y también relaciones solamente entre los familiares, ¿no? Entrando al primer grupo, digamos, de esta, la condena como retribución necesaria, o bien lo que podríamos denominar la regulación de las relaciones a través de la retribución, yo aquí identifico al menos dos grandes subgrupos, digamos, o subcategorías de familiares, ¿no? Y lo puse aquí en la slide, digamos. A ver, me pareció interesante tomar expresiones de los propios familiares para, como para titular, digamos, cada una de estas categorías, porque me parece que son contundentes, ¿no? Contundentes y ponen muy de manifiesto el principio retributivo. En primer lugar, él se la buscó, ¿no? Es algo que aparece muy presente. Y en segundo lugar, estaba cantado que terminaría acá. Ahora, cuando digo estas dos, hago una serie de aclaraciones primero, digamos, porque si no, una aclaración que tiene que ver con esto de, esto no está solamente presente en el discurso de los familiares. De nuevo, lo que les comentaba la semana pasada, digamos, el hecho de haber hablado también con los detenidos, me encontré no con pocos, sino con muchos detenidos que hacen esta evaluación también en términos retributivos de su propia conducta, ¿no? Digamos, me la busqué. No le encontremos más explicaciones, me la busqué, digamos. O sea, incluso lo colocan a una en el lugar de quien está buscando explicaciones inútiles, algo que es así, me lo busqué, ¿no? Y por otro lado, esta segunda explicación, estaba cantado que terminaría ahí, puede ser tanto dicha por los propios detenidos como por los familiares, ¿no?
por los familiares que dicen era claro, tarde o temprano, era ese el lugar donde lo íbamos a encontrar, digamos, y de la misma forma por los propios detenidos, yo estaba cantado que yo iba a terminar acá, y es un pronóstico que se va como transmitiendo también generacionalmente, digamos, que es esa otra cuestión que apareció en muchas entrevistas, que tiene que ver con esto de si mi carácter me trajo acá, digamos, que tiene que ver con esto de la constitución nerviosa, que es algo que no voy a trabajar hoy, digamos, pero lo pongo como ejemplo, el hecho de que yo fui siempre muy nervioso y me trajo acá, imagínate mi hijo, digamos, que vivió mi padre. Tengo porque mi padre. Sí, claramente. Pero esto de esta construcción que tiene que ver de nuevo, y por eso es muy difícil olvidarse o no hacer referencia a los contactos con las agencias, sí, digamos, porque hay una fuerte, están muy permeados los detenidos, en mucha mayor medida que los familiares, digamos, por esto de encontrar en ellos patologías que no sabían que tenían, las encuentran a partir de primero a partir del Instituto de Menores y después a partir de la cárcel de adultos, identificarse como portadores de patologías de la salud mental y a partir de ahí construir una explicación, digamos, del delito. Entonces, así como soy yo nervioso, estoy acá, imagínate mi hijo, imagínate así sucesivamente. Pero bueno, esto como paréntesis, digamos que no lo pensaba trabajar. Pero en cuanto a esto de él es el sí, esto de aclarar que son frases de los familiares, que es de lo que voy a poner el acento, pero también de los propios detenidos. Entonces, en estos casos son situaciones bastante paradójicas, digamos, paradójicas y también una invitación a desnaturalizar. En general, cuando hablamos de familiares de detenidos, tendemos todo el tiempo a poner el acento, digamos, en el dolor familiar, en el sufrimiento por la separación, en lo que tiene que ver, digamos, con el padecimiento de los familiares en virtud de lo que puede estar padeciendo el familiar detenido, ¿no? Y eso es parte de la verdad y no la voy a discutir, digamos, lo que pasa es que sobre eso sí hay cosas escritas. Digo, mi aporte tenía que ver o tiene que ver con tratar de colocar la visita tal vez en otros lugares, por eso el propósito de señalar el aporte económico, como lo hicimos la semana pasada, un aporte económico y cómo eso juega al interior de la cárcel. Y hoy en particular traigo aquí, digamos, a familiares que no hacen un discurso justificador o no hacen un discurso complaciente de la persona detenida, ¿no? Porque también los hay y son muchos, digamos, entonces me parece importante mencionarlos. Y en estos casos es en los cuales me encuentro con una fuerte referencia a esa diferenciación, digamos, entre la bondad y la maldad. Hay acá, en estos casos, en todos estos testimonios, una fuerte esencialización del detenido. Yo venía pensando en el viaje, digamos, hay como una especie de regreso en los familiares, regreso a lo que los abogados conocen como el derecho penal de autor, ¿no? Es decir, una suerte de independencia del delito que cometió. No hago referencia a eso, no hago referencia a la condición de culpable o inocente, hago referencia a que es un tipo malo, ¿sí? O sea, eso es lo que la cuestión que aparecía muy presente, digamos. O en el propio detenido, yo fui una mala persona, digamos. Esas referencias muy religiosas también, muy cargadas de contenido religioso, en el familiar y en los propios detenidos. ¿Sí? Entonces esto de referirse al sujeto como un sujeto malo y, a ver, un sujeto malo, malvado, cruel, dañino, sobre todo la palabra esta, dañino, digamos, le gustaba hacer el daño, le gustaba hacer el mal, está claramente emparentado con, y en este caso es un grupo muy grande de dentro de la muestra con la cual yo trabajé, digamos, de varones que eran
sobre todo varones violentos y abusadores, digamos, violentos y abusadores con sus esposas y con sus niños. Pero lo sorprendente de la situación en la que me encuentro, y que así se las quiero presentar, no es que fueron condenados por eso. No están condenados por violencia ni nada por el estilo, porque la violencia era sistemática y formaba parte de la cotidianeidad familiar, ¿no? Pero lo llamativo es encontrarme con estos familiares que dicen o que interpretan la condena como una suerte de intervención divina, ¿sí? Y aquí es raro como la investigación acá, la mía en Santa Fe, se puede acercar a la de Megan Comfort en California, ¿no? Que encuentra esto, una suerte de referencias a, bueno, como que la intervención de la justicia pone orden, ¿sí? Recupera un orden entre, digo yo, interpreto yo, el orden entre el bien y el mal, un equilibrio que es necesario que esté, que se mantenga, y que evidentemente venía completamente desequilibrado, porque este sujeto, esta persona, hacía de todo hace años, que le pegaba a la mujer, hace años que hacía de todo con sus hijos, que los maltrataba, que esto, que aquello, y de repente aparece el sistema penal, digamos, independientemente de cuál ha sido la condena, si lo condenó por robo, por abigeato, por un celular, por un hurto, por lo que fuera, lo que hizo fue vengar lo que todos queríamos que suceda, ¿sí? Es decir, que alguien le ponga un límite a esa persona. Entonces hay allí hay en estos casos, desde mi punto de vista, por lo menos, claramente está sujeto a discusiones, hay varias cuestiones. Una fuerte esencialización, ¿sí? Esencialización del sujeto detenido. Una esencialización y con adjetivos adjetivos que se repiten. Es malo, es dañino, es una mala persona, ¿sí? Entonces no es que hizo. A diferencia de muchos otros familiares que rescatan esto de, bueno, a ver, se equivocó, no se equivocamos. ¿Se acuerdan que yo les contaba cómo relataban el delito en primera persona? Incluso, bueno, nos equivocamos, hicimos algo mal, pero bueno, ya no lo vamos a volver a hacer, o no creo que volvamos a hacer algo así. Bueno, esa es una situación, ¿no? En este caso no, en este caso hay una mirada hacia el detenido que no tiene que ver con el delito, y eso es lo que quiero señalar, tal vez lo voy a decir de manera insistente. ¿Por qué? Porque nos permite pensar, relativizar la importancia del sistema penal en relación con muchos familiares. Porque acá no estoy hablando de dos o tres personas, sino de gran parte de los familiares con los cuales, a los cuales tuve acceso, digamos. Entonces, sí. Estos familiares que tienen este tipo de discurso, sí. ¿Son familiares que ingresan continuamente a la familia? Bueno, y eso es lo interesante, son familiares que lo visitan. Son familiares que lo visitan a esta persona que es mala y que se portó mal con todos nosotros, digamos. Hay dos casos muy fuertes, digamos, que son casos de hermanos, ¿sí? Que se portó muy mal, pero sin embargo nos organizamos entre nosotros para visitarlo. Tiene hermanos en toda la provincia y lo vienen a visitar, digamos, porque de hecho él cambió. Por eso, a ver, por eso lo que me interesa. ¿Cambió por la pena o cambió por la presencia religiosa? ¿Cambió? O sea, ¿dónde ponen los familiares el acento? Los familiares ponen el acento en la prisión, digamos, o sea, en el hecho de que finalmente está. Bueno, en el hecho de que finalmente alguien le demostró que era más poderoso que él, ¿sí? Primera cuestión. Entonces puso un freno y lo recluyeron, ¿sí? Pero aparte son escenas que se repiten. Igual lo que no puedo hacer es decir esto sucede así en general, sino que es porque los casos son muy, muy, muy típicos de varones, digamos, violentos y abusadores. ¿Sí? Violentos y abusadores, no solamente, como lo decía, no solamente con sus esposas, sino con diversos miembros de la familia a lo largo de distintos momentos históricos, ¿no? Y durante años, historias de años. Estamos hablando de todos los casos, son gente que está detenida hoy, que tiene 40, 50 años, digamos, y que viene siendo violento hace 20, ¿sí? Y de repente roba, o de repente, como en otro caso, comete abigeato. ¿Sí? Y en ese momento interviene. Digo, estas son las situaciones. No encontré situaciones de otro tipo, ¿no? Otro tipo de delito, no. En todos los casos siempre la misma estructura, ¿no? Entonces, pero también aparece en el discurso de ellos esto de yo cambié. ¿Sí? Yo cambié, en el caso de ellos, cambié por miedo. ¿Sí? Por miedo a estar acá, porque no me quiero ir, porque no me gusta, etcétera, digamos. Cambió por miedo, pero los familiares lo atribuyen a que cambió a partir del ingreso en la cárcel.
pero por sí. la institución o por la parte religiosa que se sucede en las cárceles. No, por la institución. En este caso ninguna de las personas de las que hablo eran evangélicos, si estás pensando en sí, eso. Sí. No, ninguno de ellos. No, cambió por la institución, digamos, por la reclusión, no digo por la institución, sino por la reclusión, a partir de ahí cambió, digamos. Igual, tampoco es que esa era una pregunta mía, sino que simplemente esto es lo que surgió. Yo lo que hice fue reconstrucción de historias de vida, de relatos de vida, entonces la gente lo que me contaba sin necesidad de responder a una grilla de preguntas, ¿no? En algunos casos claramente sí intervenía yo con algunas preguntas, pero digo, no pregunté esto, a ver, a partir de a qué atribuís el cambio, ¿sí? Te digo, mi interpretación en función de lo que decían era que sí, la persona cambia a partir de su reclusión, ¿sí? A partir de que se le pone un límite, aparentemente. Ahora, lo que quiero destacar acá es dos cuestiones, que son ya cuestiones bien, bien fuertemente, de contenido fuertemente teórico. Una que tiene que ver con la raigambre religiosa de todas las explicaciones que podemos encontrar aquí, que tiene que ver con, sobre todo, con la raigambre religiosa del retribucionismo y, por lo tanto, la permanencia del discurso religioso o la supervivencia del discurso religioso hasta nuestros días. Y, por otra parte, la posibilidad de relativizar, no digo que sea así efectivamente, porque en otros casos no sucede, en otros casos hay gente que habla todo el tiempo del sistema jurídico, digamos, y lo recupera, etcétera, etcétera. En estos casos sí la relativización del sistema penal, ¿no? No es importante el delito que cometió. De hecho, cuando hablaba con otros hermanos, digamos, ni siquiera tenían muy presente si había sido que lo habían condenado por un robo o si era un hurto. No sabían tampoco ni cuánto tiempo iba a estar, pero sabían que había, él entendió, él ahora se arrepintió. Entonces aparecen estas referencias también, digamos, que vinculan con el discurso religioso, que hablan de esto del tiempo en la cárcel como un tiempo de arrepentimiento. Yo ahora me di cuenta de lo malo que fui, digamos, cómo me pude comportar así, cómo pude hacerle esto a fulana, cómo pude hacerle esto a mengana, digamos. Ahí yo no puedo saber, tratando de responder a tu pregunta, no puedo saber si eso fue por... Yo lo atribuyo al temor, nada más, digamos, al temor de estar presa, ¿no? Pero es una interpretación mía, no es que me dijeron como consecuencia de un tratamiento, como consecuencia del encierro, como, no, básicamente yo a partir de estar acá me doy cuenta de todo el mal que hice, ¿sí? Pero, entonces, y quiero insistir en esto, no hay una reflexión sobre el hecho puntual, el hecho se pierde de vista completamente. De hecho, si uno habla con varios familiares, termina no sabiendo bien cuándo fue condenado, por qué, cuál fue el motivo, a diferencia de otros, que tienen muy en claro el proceso penal, el tipo de delito, etc. Acá lo que hay es una esencialización del sujeto. La persona este se lo buscó, pero se lo buscó no a través de la comisión de un hecho, que es como estamos acostumbrados a pensar los penalistas, sobre todo, ¿no? No se la buscó, sino que se la buscó por la maldad, por los actos de maldad continuada y reiterada con respecto a determinadas personas siempre más débiles, ¿sí? Como son las mujeres y los niños. De esa forma se lo buscó. Pero aparte, estas personas siempre fueron muy pasivas, y ahí sí yo preguntaba. No es que hubo denuncias sobre abuso, sobre maltrato, es decir, no es que hubo un recurso a la justicia para que la justicia intervenga, ¿sí? Sino que fue el azar el que determinó la intervención y, por lo tanto, otro elemento más para asociarlo con esto, una intervención divina, ¿sí? La intervención divina en el sentido de restablecer un equilibrio. Ahora todos estamos más tranquilos, ¿sí? Todos estamos más tranquilos porque él entendió que no se podía seguir viviendo así, ¿sí? Entonces, me interesaba señalar estas cuestiones, digamos. ¿Por qué? Porque nos abren otras, claramente abren otras preguntas, digamos, y además por el hecho de que nos obligan a pensar qué es esto de, una teoría que explicaba la pena, digamos, como la retribución con un mal, de otro, el mal que se causa se retribuye con otro mal, y aparentemente teoría superada, ¿no? Teoría que no podríamos abonar, pero que está presente en el discurso, algo que
como pasaba la semana pasada, digamos, respecto de la familia como causa o como posible explicación de la desviación, también como discurso completamente superado, donde ya nadie puede decir eso con seriedad, digamos, y sin embargo hay un elemento que circula, ¿no? Circula entre los profesionales, pero circula también entre los propios familiares. Esas son las cuestiones que me interesaba, sobre todo, desnaturalizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay otro elemento que se presenta en estos casos, digamos, y que al que no hice referencia la semana pasada y que sí quería señalarlo porque me parece verdaderamente interesante, y que tiene que ver, es un elemento que señala Pires, este autor que ya mencioné, a partir de una investigación que realizan en Canadá, Pires y el Landreville y Blankenburg, que es un grupo de investigación canadiense, ellos encuentran, trabajaron con familiares de detenidos, pero desde una perspectiva de clase, es decir, que consideraron familiares desde de distintas clases sociales y encontraron como dato verdaderamente interesante que los familiares de los sectores más desaventajados de la sociedad se diferencian del resto porque rechazan el surplus, dice Pires, de definición del sistema penal. Ya les voy a decir a qué se refiere con esto. Esto, el surplus de definición del sistema penal, que tiene que ver con la carga ideológica del sistema penal, lo que está atrás, al costado, arriba o abajo del tipo penal, ¿sí? Es decir, o bien lo que los interaccionistas llamaron la etiqueta, ¿no? La teoría del labeling approach. Eso es rechazado, es decir, lo que encuentran en Canadá y que también lo encontré acá, digamos, es como los familiares de los sectores más desaventajados, clase media y clase alta, ya no en absoluto, digamos, siguen considerando a esa persona, después de la intervención jurídica, siguen considerando a esa persona de la misma forma que la consideraban antes. Es decir, sigue siendo Juan, Pedro, José, que trabajaba en la carpintería, o trabajaba en la verdulería, o trabajaba en la esquina, etcétera, etcétera. Simplemente cometió ese delito. Entonces me preguntaba yo si en estos casos podríamos pensar que había una excepción a esa regla, que de acuerdo a lo que planteaban estos autores, una regla como general en los estratos más desaventajados, digamos, más vulnerables, o si por el contrario hay una confirmación, ¿no? A mí me parece, no sé si se entiende, ¿no? Este rechazo. Lo que es interesante, digamos, en la investigación de Canadá es la posibilidad de comparar cuál es la actitud de los familiares de otras clases sociales. También esta investigación se hace en un momento en que el discurso de clase o a partir de la clase social era un discurso que era completamente aceptable, algo que hoy tampoco, también la academia rechaza, ¿no? Esta posibilidad de hablar en términos de clase social. Mi pregunta tenía que ver con esto, digamos, a ver, ¿qué pasa? Este surplus de definición, ¿cuál es la posición en la que se colocan los familiares aquí de Hugo, de Carlos o de Alejandro, digamos, que son estos sujetos malvados en sí mismos, digamos, y dañinos, que fueron muy dañinos, y que hay una aceptación? Por el contrario, de esa carga ideológica del sistema penal, desde mi punto de vista, y la regla, por lo menos después de pensarlo bastante, esta regla sostenida por los autores canadienses en realidad es confirmada en este caso. No podemos decir, me parece a mí que no hay acá una excepción, ¿no? Porque la persona sigue siendo considerada en los mismos términos. Tanto es así que claramente la identificación, no hay identificación del tipo de delito. ¿Sí? A diferencia de lo que sucede, dicen los canadienses, con las clases medias y altas, donde una etiqueta como ladrón o homicida, digamos, es decir, hay una suerte de reconstitución de la identidad social de esa persona a partir de esa etiqueta jurídica, ¿no? A mí me parece que incluso en estos supuestos, o tal vez en mayor medida en estos casos, donde lo que se reclama es la retribución para restablecer el equilibrio, digamos, en estos casos también se aplica este principio, ¿no? De rechazar
esa carga ideológica de definición del sistema penal. Por lo menos es lo que me pareció la interpretación. Ahora, cuando digo raigambre religiosa, no. A ver, hay algunas palabras, ¿no?, que nos pueden parecer, que pueden establecer el parentesco, ¿no? Estamos hablando de maldad y de bondad, estamos hablando de arrepentimiento, me arrepentí, cambié, reflexioné, digamos, todos términos muy típicos de la construcción religiosa. Y acá es donde surge, me parece a mí, digamos, en esto de es decir, mi posibilidad de interpretar en términos de reequilibrio, de establecer un reequilibrio entre el bien y el mal, no es en absoluto caprichosa, sino que tiene que ver con algo que se denominó a partir del 2004, más o menos, que es cuando este autor, de nuevo Pires, digamos, habla de la racionalidad, o comienza a hablar de la racionalidad penal moderna y la dificultad que sostiene él de poder pensar los conflictos por afuera de esa racionalidad penal moderna, es decir, la imposibilidad que tenemos mental, ¿no?, como sociedades, sociedades siempre occidentales, digamos, no estamos pensando en otro tipo de sociedades, de resolver los conflictos de otra manera. Ahora, esto que señalan estos autores tiene fuertes antecedentes religiosos, y lo que me pareció interesante mencionar para comentárselos, digamos, tiene que ver con la recuperación de un teólogo del siglo XIII. Realmente, cuando uno la lee, entiende de dónde viene el derecho penal occidental, digamos, y es prácticamente indiscutible la vinculación entre las elaboraciones penales o entre las doctrinas penales y esta teología. Este teólogo, ¿por qué? Lo señalo sobre todo antes de abandonar el discurso retribucionista. ¿Por qué? Porque estos familiares se encuentran frente, estos familiares, por más que no reclamaban la intervención de la justicia, porque ninguno se presentó, como les decía, a hacer la denuncia para pedir que alguien intervenga en una situación de violencia, por ejemplo, de violencia familiar a lo largo de mucho tiempo, estos familiares, sin embargo, les parecía, como acabo de decir, que se había establecido un equilibrio, ¿no? Entonces, es ahí donde donde uno hace una especie como de viaje, digamos, a el siglo XIII, donde San Anselmo, que es un teólogo mencionado justamente por Pires, digamos, donde San Anselmo lo que mencionaba era que había esta necesidad de equilibrio entre el bien y el mal. Había que mantenerlo permanentemente, de forma tal que el pecado, según estos teólogos, había pecados que no podían disculparse a través del arrepentimiento, o no era suficiente el perdón. No era suficiente el perdón, no era suficiente el arrepentimiento, sino que era necesario en esos casos e inevitable el castigo, la punición. Lo único que lograba restablecer ese equilibrio que había sido alterado entre el bien y el mal era necesariamente la punición. Es decir, allí, dice Pires, es donde comienza, en la producción teológica, es donde comienza a hablarse de la obligación de punir. Es decir, la punición ya no dentro de un ámbito de voluntad, ¿sí? No es voluntario. En determinadas situaciones, van a decir estos teólogos, después recuperados por las primeras construcciones del derecho penal, en determinadas situaciones no existe la posibilidad de decidir si se castiga o no se castiga. Lo reclama el equilibrio, ese equilibrio universal que aparece, digamos, mencionado en el discurso de algunos familiares, ¿sí? Por eso me parecía como interesante mencionarlo acá. Ahora, la otra expresión, esta que apareció que estaba tan presente, digamos, en el discurso de nuevo de los detenidos y en el discurso de los familiares, que tenía que ver con esto de estaba cantado que iba a terminar acá, digamos, no,
no había que hacer grandes estudios, digamos, era 2+2, yo en algún momento iba a pasar por este lugar, y que desde mi punto de vista, por lo menos, digamos, es muy interesante la construcción que hace el aporte que hace Chantren en este sentido, en pensar, como les decía, creo que la semana pasada, digamos, en trayectorias de desafiliación, de los cuales la prisión no hace más que formar parte, digamos, es un segmento más dentro de esta desafiliación creciente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para los detenidos que entrevisté, pero también para sus familiares, había determinados elementos en esas trayectorias vitales que permitían afirmar que el destino era el destino de prisión, ¿no? Es decir, que había como un desenlace anunciado, como una especie como de crónica de una llegada anunciada, que era la llegada a la cárcel. En estos, acá, digamos, es donde a mí me parece que se pueden, de nuevo, yo no, a ver, no hice la pregunta por la pregunta etiológica, digamos, esto de cuál es la causa del delito, digamos, no aparecía en mis entrevistas ni tampoco en la búsqueda de los relatos. Pero sin embargo, era algo que aparecía todo el tiempo construido, ¿no? ¿Por qué delinquí o cómo es que se fue construyendo esta carrera delictiva? A mí me parece que para poder explicar en qué medida, ¿no?, la etiología del delito se presenta como un escenario en el cual se puede desplegar la lógica premial, hay algunos relatos que me fueron sumamente útiles, ¿no? El relato, en este caso, era el relato de dos detenidas, una es Silvia, digamos, que está detenida hace ya 7 años, otra es Viviana, detenida hace 3 años, y el relato de Daniel, detenido en la cárcel de varones hace 3 años, pero multireincidente, es decir, con una gran socialización carcelaria o experiencias o trayectorias carcelarias. A partir de la construcción o a partir del relato de estos detenidos, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro la referencia o la como que aparece permanentemente una insistencia en la mala vida, ¿sí? Hay una insistencia en la mala vida, vamos a ver construida a partir de qué elementos. De nuevo, la presentación del periodo en prisión como un momento o un tiempo de reflexión, sobre todo está muy presente en el discurso de las mujeres, digamos, yo acá. Si hay algo que tengo es tiempo para pensar, para darme cuenta, para ver cómo hacer, cómo seguir, etc. Digamos, y finalmente la actitud de los hijos. Pero bueno, eso es una cuestión, la actitud de los hijos frente a la situación del encierro de los padres, que es lo que entiendo o que trataré de trabajar mañana, digamos. Pero me interesa hoy poner el acento sobre la cuestión de la mala vida. ¿Qué es esto? Que claramente no aparece referenciado así, sino que esta es la denominación que utilizo yo para poner algún tipo de establecer algún tipo de parentesco, digamos, con el lunfardo, ¿no? Esto de la mala vida, como una mala vida que sí aparece referenciada en dos cuestiones. Una es la que tiene que ver con ser la oveja negra, y eso está presente en todos, no sé, realmente es casi unánime, ser la oveja negra, y otra la referencia al baile. Cuando digo el baile, no digo digo el baile, las dos expresiones, digamos, ¿no? Esto, a mí me gustaba mucho el baile. Y esa referencia, a mí me gustaba mucho el baile, y esto como esto implica la calle, y la calle implica las malas juntas, sobre todo, por eso me interesa esto de las malas juntas, sí es una expresión bien del lunfardo, del tango, y que aparece en todos los detenidos y en los familiares, digamos, cómo hacer para separarlos de esas malas juntas, digamos. Que son los elementos que yo entiendo como constitutivos de esta mala vida. Esta mala vida que me va a permitir explicar, les permite a ellos anticiparse y hacer un diagnóstico de desembocar necesariamente en la prisión, antes o después, ¿sí? La cuestión está de ser la oveja negra, entonces, por un lado, y el baile. Pero esto era lo que quería decir, lo que me estaba olvidando, digamos.
que lo notable fue encontrar las referencias al baile en los agentes penitenciarios. ¿Cuándo? En un momento bastante particular, que es el momento en el cual los familiares firman el acta de compromiso familiar. No sé si saben o tienen alguna idea, digamos, este acta de compromiso familiar, donde la familia asume el compromiso de controlar, hacer las veces como de policía del detenido en las salidas transitorias, ¿sí? Allí hay toda una serie de compromisos que la familia asume, de control, de asegurarse que no consuma bebidas, etcétera, etcétera. Pero lo que aparece en el discurso y no aparece escrito es todos, en todas los encuentros que yo pude observar, digamos, la referencia, usted lo que tiene que hacer es evitar que vaya al baile, ¿sí? O sea, eso era la admonición fundamental, digamos. O sea, lo que tiene que hacer es eso. De hecho, muchas madres con las cuales dialogué que estaban principalmente preocupadas por eso, la cuestión más preocupante era cómo hacer para evitar que vaya al baile, porque era ese lugar que le había sido transmitido, digamos, realmente creo, yo tampoco es que indague ahí, pero no es que la madre entendía que ese era el lugar, digamos, de la mala vida, pero eso le fue claramente explicado en dos palabras en el encuentro que tuvo con los agentes penitenciarios, ¿no? Es allí donde le dice, señora, pero así era directamente, a ver, ¿pero qué tengo que firmar? Pero yo no sé si me puedo comprometer a todo esto por una cantidad de obligaciones. Y la síntesis o el poder de síntesis del empleado penitenciario que le dice, no, usted lo que tiene que evitar es que vaya al baile, ¿sí? Pero entonces se dan la mano, digamos, por un lado estas referencias y por otra parte la construcción que hacen los propios detenidos y los familiares, como el baile y la condición de oveja negra como elementos constitutivos de esta mala vida que me permite que permite anticiparse al destino de prisión, ¿sí? Ahora, acá, por ejemplo, yo lo que hice fue recuperar las expresiones de estos son todas personas que están detenidas hoy. Como les decía, Silvia hace 7 años que está presa. Bueno, como digo, siempre hay una oveja negra en las familias, en la mía era yo. Siempre la que se la mandaba a las macanas era yo y así terminé, ¿no? Es decir, esto de que decía yo al comienzo, la prisión como un lugar de desenlace, un lugar de definición de trayectorias de vida. Joel tiene 19 años y me cuenta de las 9 tías y tíos, pero nadie le da ninguna importancia, digamos. ¿Por qué? Porque él es la oveja negra. Mis familiares son gente de bien, esta es una expresión que aparece todo el tiempo, ellos no conocen este mundo, ¿cómo te puedo decir? El mundo de la cárcel. Son todos legales, por eso, por ahí me odian, porque yo soy la oveja negra. Bueno, ahora mi hermano también, pero por lo menos él trabajaba. Y de nuevo está acá esta referencia que les proponía de no olvidarnos, digamos, a los valores de la sociedad dominante, digamos, aquello que afuera es ordenador, digamos, y es aquello que tenemos que, como familiares, estar preocupados porque consiga, ¿no? Trabajo. De la misma forma, en el lenguaje de Daniel, que es esta persona que está presa por cuarta vez, digamos, que para él la diferencia, lo que permite establecer una diferencia entre él y su hermano, que ahora su hermano también cayó, es el hecho de que su hermano por lo menos trabajaba, es decir, que tenía algún tipo de adecuación a la norma, digamos, más marcada de la que podía tener él. Y por lo tanto esa consideración como oveja negra. Ahora, a mí me interesó indagar un poco en lo que tiene que ver con esta construcción, digamos, con esta expresión de oveja negra. Y para esto tomo a un historiador que es Di Stefano, que trabaja puntualmente esta denominación de este concepto, digamos, de la oveja negra para referirse a los anticlericales en Argentina, digamos, algo que no nos compete claramente, no tiene nada que ver, aunque yo claramente esté cada vez más convencida de la fuerte vinculación entre el discurso religioso y el discurso penal, pero no en la teoría, sino claramente como circula dentro de la cárcel. Ni que hablar de los evangélicos, pero sí me parece interesante establecer unas comunicaciones entre la expresión de ovejas negras para
como la trabaja Di Stéfano, digamos, para hacer referencia al surgimiento de los anticlericales en Argentina, del movimiento anticlerical en Argentina, y esta consideración de los detenidos en tanto tales. ¿Por qué? Por el hecho de que lo que propone Di Stéfano es, a diferencia de otros historiadores, es el hecho de que si se considera, si uno pretende estudiar a los anticlericales en función de la ruptura con el catolicismo argentino, va a decir Di Stéfano, no encontrará nada. Se pueden encontrar las explicaciones y uno lo que se da cuenta es que hay una continuidad entre los católicos y los anticlericales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los anticlericales eran fuertes católicos, digamos, católicos militantes. ¿Por qué me sirve esto? Porque la noción de oveja negra o esta metáfora, digamos, de la oveja negra, dice Di Stéfano, digamos, es una metáfora, esta metáfora ovina y pastoral. ¿Qué es lo que está sugiriendo, no? Obviamente el lenguaje religioso, ¿no? Digamos, un lenguaje, pero está sugiriendo un origen común. Es decir, esta persona reclama para sí la pertenencia con la sociedad dominante y qué hace en un momento determinado, por eso la oveja negra, digamos, en un momento determinado se separa, que es el momento en el cual deciden, como varios de ellos dicen, cometer un delito, ¿no? Entonces, momento en el cual deciden separarse y transformarse en la oveja negra, pero la definición en sí misma es una definición que lo que hace es recuperar claramente ese pasado compartido, ¿no? Es decir, hay un origen que comparto con otros que son justamente con mis familiares. Y me parece aquí, claramente, me parece que está muy, muy, muy presente, por un lado, esto de compartir con los familiares, acá lo tenían todo, el origen de rebaño, es decir, que adherían al sistema normativo de la sociedad dominante hasta el momento en que deciden, como dice el lenguaje religioso, descarriarse, ¿no? Y adquirir esta condición de ovejas negras. Ahora, si hay algo que emparenta claramente con el discurso carcelario, digamos, tiene que ver con esto de abandonar la consideración de una condición de encierro para una condición esencializada, digamos. Todos estas personas no están en esa condición por un tiempo, sino que adoptan ese discurso como un discurso identitario. Yo soy la oveja negra, ¿no? Es decir, esto que creo que lo mencioné en el encuentro anterior, digamos, esto de no decir, a ver, no, yo no estoy preso, yo soy un preso, digamos, y eso implica diferenciaciones que vos, si estás trabajando acá, tenés que entenderlas, digamos, y de la misma forma, en este caso, hay una recuperación como identitaria. Yo no estoy acá por un tiempo, y de hecho no están por un tiempo, porque eso forma parte de la trayectoria de vida, digamos, no estoy acá por un tiempo, sino que lo que, a ver, soy una oveja negra, ¿no? Ese es el rótulo que me ponen, pero también el rótulo que me pertenece. Y entonces, a mí me parecía que esta noción que está tan presente en los detenidos y también en las construcciones que hacen los familiares, justamente tratando de responder a esta pregunta de por qué delinquieron, sumado a la referencia al baile, digamos, me permite construir ese espacio, digamos, de la mala vida o ese, como esa categoría, digamos, de la mala vida que estaría anunciando un destino de prisión. Eso que estaba presente en la frase, digamos, estaba cantado que terminaría aquí. Bien, ahora, pasando a otra, para abandonar la cuestión de la retribución o del principio retribucionista, digamos, como una posibilidad explicativa de las relaciones entre los familiares y de las relaciones de los familiares con la institución penal,
La segunda propuesta tenía que ver con la regulación de las relaciones a partir del principio del temor, digamos. Esto es algo que ya comencé a esbozar en el encuentro anterior, digamos, y que me parecía muy, muy, muy útil. De hecho, lo puse en la bibliografía, digamos, muy útil la elaboración que hace Joe Bennett sobre la regulación, sobre la prisión como un dispositivo, dice Joe Bennett, guerrero defensivo, y que por lo tanto, si ese es el dispositivo, si de lo que estamos hablando es de guerra y defensa, necesariamente las relaciones en su interior se regulan a través del principio, se regulan a través del temor. No hay posibilidad de construcción, no hay posibilidad de utilización de medios políticos, sino que los medios políticos están cancelados, y lo que rige todo el tiempo son los o lo que puede circular son los medios no políticos, ¿no? Entonces, en la construcción de Joe Bennett, este dispositivo guerrero defensivo de la prisión no se estaría colocando como cualquier otro dispositivo de defensa en las fronteras contra un enemigo externo, sino que es un dispositivo enclavado en el espacio urbano, enclavado en el espacio social, dirigido a un enemigo interno, que es precisamente aquel que está encerrado. Lo que decía Joe Bennett es que no hay posibilidad de construcción de espacios de consenso, espacios de disenso, sino que necesariamente todo se rige a través de la violencia, que es con lo que terminé hablando el sábado, digamos, que tiene que ver justamente con la obligación de la violencia. Si no hay posibilidad de recurrir a medios políticos de negociación o de intercambio, la violencia no es una decisión, sino que se presenta directamente como una obligación. ¿Se acuerdan esto? En la construcción del respeto, en la posibilidad de asegurar algún tipo de tranquilidad en el transcurso de las visitas, necesariamente está presente, digamos, esta obligación de la violencia, para construir el propio respeto. Esto que era en el punto en el que habíamos quedado el sábado. Ahora, lo que hago es tomar ese principio regulador del temor, pero intentar vincularlo con la lógica premial que gobierna las prisiones argentinas, digamos. ¿Por qué? Por esto que en parte avancé al comienzo, que tiene que ver con la cantidad de relatos que los familiares de los detenidos, y en este caso sí, familiares con poca socialización carcelaria, familiares con mucha socialización carcelaria, relatos en los cuales lo que se hace es observar, ¿sí?, cómo funciona la prisión, y por lo tanto advertir o tratar de indicar o tratar de sugerir al familiar detenido cómo se tiene que comportar adentro. ¿Para qué? Para hacer conducta, por un lado, sobre todo, para tratar de obtener las salidas lo antes posible, para de alguna forma llevar adelante el cumplimiento de la condena sin mayores problemas. Entonces, lo que me preguntaba yo es, a ver, sí, me encuentro estos consejos, estas sugerencias y estas indicaciones, la encuentro en familiares que tienen mucha experiencia acompañando a otros familiares que han estado detenidos, pero también lo encuentro en aquellos que tienen un contacto esporádico y un contacto por primera vez con alguna agencia del control penal. Entonces es necesario ver qué es lo que juega allí, ¿no? En algunos casos, digo, ¿por qué? Porque en algunos casos se puede pensar que hay una fuerte prisionización o un fuerte proceso de prisionización en los familiares, que es una posibilidad de explicación, digamos, pero me parece que necesariamente en aquellos otros familiares en los cuales no hay un conocimiento o bien una experiencia carcelaria o socialización carcelaria extendida, sí es necesario hacer jugar el principio del temor como explicativo de estas sugerencias o estas admoniciones al detenido. ¿A qué me refiero?
me encuentro con, y me interesa presentarlo aquí, digamos, porque son tres situaciones bastante paradigmáticas. Dos de ellas tienen que ver con la requisa, en particular la requisa a los familiares, y otra es una situación, es distinta, digamos, un viaje en comisión. ¿Qué es lo que pasa con la requisa? Digamos, me encuentro con las referencias de las mujeres, digamos, en particular la referencia de Maggie. Maggie, una hermana de un detenido, una persona de clase media, santafesina, que lo visita hace ya dos años a su hermano detenido, no solamente ella, sino también otros miembros de la familia. ¿Cuál es su comentario? El comentario que me sorprende y que hace que obviamente yo marque una alerta, ¿no? Me sorprende porque realmente celebra el buen trato de las empleadas para con ella, digamos, como siempre le han explicado cómo tenía que manejarse, cómo la requisa es sumamente light, sumamente ligera, para nada, es una simple revisación, paso, no hay nada de violencia, hay un buen trato, respeto, toda una serie de relatos que establecían obviamente una diferencia desde un punto de vista, ahí sí, de clase, como diría Pires, digamos, una diferencia por el hecho de que los relatos de todas las otras mujeres que había entrevistado, mujeres de clase baja directamente o bien de los sectores más marginalizados de nuestra sociedad, eran relatos de una violencia extrema, digamos, al punto que uno podía teorizarlos en términos casi de tortura, ¿no? Entonces, o de continuidad entre estos crímenes de tortura como sostenía Basaglia. Ahora, frente a este relato donde ella destaca por el contrario, dice, todo el mundo se queja de la requisa, no sé, a mí no tuve ningún episodio, y aparte también mi cuñada, la hija, la hermana del detenido, de su hermano, vivimos lo mismo, tanto es así que comentamos entre nosotros lo fácil que es, en este caso, entrar cualquier tipo de objetos prohibidos, es básicamente droga, ¿no? Lo fácil que sería si quisiéramos hacerlo. Pero, y es ahí donde ella misma construye una explicación de esa requisa sumamente tranquila, dice, pero sin embargo de lo que nos dimos cuenta, o lo que yo les estoy diciendo, digamos, ¿no? lo que les estoy diciendo al resto de las mujeres de la familia, es que tengamos que tener mucho cuidado porque esto obviamente es un proceso que va en aumento, que va increyendo, ¿no? Es decir, ahora la requisa es tranquila para que nos confiemos, para que no nos demos cuenta, para que vengamos súper sumamente relajadas aquí, y en algún momento la requisa va a ser efectivamente como dicen los otros que es, y es allí donde podemos tener algún tipo de problema. Mi pregunta fue, bueno, pero en estos dos años, ¿en algún momento cambió? No, siempre fue la misma práctica de la requisa, pero ella está a la espera de que la requisa efectivamente se transforme en un momento de búsqueda de objetos prohibidos o objetos que no se pueden ingresar. Este discurso se emparenta con el discurso de una mujer detenida que se encuentra detenida hace ya 5 años y que se lamenta en el segundo año de su encarcelamiento, se lamenta de la minuciosidad de la requisa que le practicaron a su padre y a su hermano, lo que generó, que era lo que yo les comentaba en el encuentro anterior, lo que generó que este padre y este hermano interrumpieran la visita y no vinieran más, digamos. Ella ahí entonces lo que hace es reclamar. Ahora, y esto es lo interesante, reclama a la administración penitenciaria por esa práctica de la requisa, pero no porque la considere ilegítima, sino que considera que esa práctica de la requisa era completamente injustificada debido a que ella ya se encontraba en el segundo año de detención, debido a que ya la conocían y que había obtenido lo que se conoce dentro de la cárcel como la fase de confianza. Entonces, hay en la detenida, pese al conocimiento claro, ¿no es cierto?, y en primera persona de las lógicas y las prácticas carcelarias, y también en esta otra visitante de un familiar detenido, digamos, que concurre hace 2 años a la cárcel, hay una especie como de imaginario de la práctica de la requisa como una práctica de inteligencia penitenciaria que efectivamente está sumamente pensada, orquestada, y que de hecho su vulnerabilidad, digamos, su intensidad iría en aumento.
esto, ¿no? Pese a que la práctica, como ellos la viven, lo desmiente, pero la consideración es una consideración en ese sentido. Tenemos que estar precavidos porque esto claramente en algún momento la requisa va a ser efectivamente violenta, en el caso de Maggie. En el caso de Silvia, no le molestaba, no le parecía que la requisa había sido ilegítima o abusiva con sus familiares, sino que había sido ilegítima y abusiva porque no había contemplado la conducta de ella. ¿Sí? Es decir, lo que reclama es esto que yo le señalaba al comienzo, una diferenciación entre aquellas que nos comportamos bien y por lo tanto tienen que respetar a nuestros familiares y aquellas que tienen mala conducta y entonces puede justificarse una requisa un poco más invasiva, un poco más violenta, ¿sí? Esto se daba de la mano con otra situación, que es la de el único padre, que era el que yo presentaba la semana anterior, digamos, el único padre que visita a este detenido, a su hijo detenido, hace ya 8 años. La situación es sumamente surrealista, el hijo le cuenta un viaje en comisión y le dice... digamos, le dice que le habían propuesto, ya el octavo año de detención, le habían propuesto ir hasta Coronda, llevar unos muebles sin esposa, sin ningún tipo de custodia, con un camionero que en la mitad del viaje el camionero le propone tomar una cerveza, etcétera, etcétera, que él se niega, ¿no? Acción completamente celebrada por el padre. Ahí en ese momento, ¿qué es lo que el padre toma de esa anécdota? Primero que nada, se desentiende del carácter real o ficticio de la anécdota. Me dice, no sé si es verdad o mentira, me parece que no es verdad, digamos, o algo de realidad tendrá esta anécdota que me cuenta. Lo que él recupera es la posibilidad pedagógica que esa situación le presenta. ¿Por qué? Porque a partir de ese relato de su hijo, Alcides, comienza a explicarle cómo él tiene que comportarse. Es decir, si a vos te ofrecen bajar, beber, comprar, vos decile que no bebés, porque eso sería una infracción. Es decir, adoptar toda una posición frente a la administración penitenciaria, en realidad frente al camionero, simplemente adoptar una posición de detenido recuperado, ¿sí? Entonces hay allí, en el caso de este padre, digamos, que es un padre que tiene una extensísima socialización carcelaria, que conoce muchas prisiones del país, hay una independencia respecto del carácter real o ficticio de la anécdota que le cuenta el hijo, porque lo que recupera es solamente la función pedagógica o la posibilidad pedagógica de esa situación, y hay por otra parte en todo el relato un recurso muy fuerte a la fantasía, que de nuevo, si uno recupera toda la construcción de Jaubenet, digamos, respecto del temor, lo que dice esta autora es que justamente allí donde no hay posibilidad de canalización del conflicto a través del diálogo, todo se metamorfosea en fantasía. Digo, para tratar de entender algunos relatos sumamente extensos en los cuales uno comienza a advertir que eso, cantidad de cosas no son reales, ¿no? Que pertenecen al orden de la fantasía, no de la mentira, que es otra historia, digamos, sino de la fantasía. Ahora, a mí me parecía... En estos tres relatos, digamos, me parece que hay claros relatos que en un caso es en dos casos son de familiares y en otro caso es de una detenida, digamos, me parece que hay la referencia claramente a situaciones de simulación, a pequeñas situaciones de simulación, espacios pequeños de simulación en los cuales es necesario demostrar la recuperación. Es decir, como si la vida cotidiana en prisión no fuera suficiente para poder demostrar o para poder probar que se está esto en tren de recuperación, ¿no? Sino que es necesario arbitrar o armar, digamos, o darse cuenta, como en el caso de Maggie frente a la requisa, darse cuenta que hay situaciones de simulación en las cuales la administración penitenciaria lo que está buscando es una prueba suplementaria de recuperación. Prueba suplementaria de recuperación, no solamente en el detenido, sino en este caso en los familiares, es decir, familiares que sometidos a la prueba de ingresar o no ingresar objetos prohibidos, no los van a ingresar, es decir, que se pueden autolimitar, ¿sí?
hay una consideración, me parece a mí. Ah, entonces, la pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo que opera en estos familiares, pero también en estos detenidos? ¿Qué es lo que opera para utilizar estos espacios o para pensar estos espacios de simulación o para utilizar estos espacios de simulación para demostrar algo, ¿no? ¿Qué es lo que opera para que se den cuenta que claramente la vida cotidiana adentro de la prisión no es suficiente o que la visita, la forma de comportarse en la visita no es suficiente para demostrar recuperación? A mí me parece que lo que opera, y en esto sí claramente es la teoría, digamos, de Jawedat, lo que opera en estos casos es el miedo, ¿no? Es el miedo, es el temor. Un temor que obviamente no es el temor, no se puede decir el temor indiferenciado, sino que es un temor muy específico, muy concreto, aquel que tiene funciones regulatorias. No se trata del temor que puede tener un trabajador o un tallerista que viene a ofrecer algún tipo de actividad en la cárcel, es decir, el temor por su propia integridad física, que es algo que no aparece mencionado en los familiares. En ningún momento hay un temor porque les vaya a pasar algo en la visita, sobre todo por esto que comentaba yo también la semana pasada, que tiene que ver con la protección del rancho, ¿sí?, en el momento de la visita, sino que el temor de estos familiares, que desde mi punto de vista por lo menos preordena sus conductas y enfatiza en ellos la función pedagógica, es el temor a la posibilidad de conflictos adentro de la prisión, ¿no? Es decir, de esta forma claramente este principio regulador del temor se da de la mano o colabora de alguna forma con la construcción de una prisión quieta, de una cárcel quieta. Ahora, la segunda pregunta, una pregunta que puede tener distintas respuestas, digamos, es qué es lo que sucede, si esta respuesta del temor es aplicable solamente a aquellos, y yo pienso que sí, digamos, solamente a aquellos familiares que tienen una escasa socialización carcelaria, o si por el contrario también se la puede pensar para aquellos familiares que hace mucho tiempo que están en contacto con la cárcel o con otras agencias del control penal, y que en realidad, bueno, algunas otras investigaciones lo que dicen es que no, que en estos casos lo que opera no es el miedo, sino que lo que opera es fundamentalmente el proceso de prisionización. ¿Por qué? Porque en todos estos familiares hacen suyas las normas de funcionamiento de la cárcel, incluso en mayor medida de aquello que pueden poner de manifiesto los propios detenidos. Es decir, le dicen, a ver, así tenés que hablar con este, tenés que hablar con aquel, manejarte de una forma, cómo hacer para conseguir el alojamiento en un determinado pabellón, de nuevo, un pabellón que no comprometa la integridad física de ese detenido, un pabellón tranquilo, cómo hacer para conseguir ese alojamiento en un lugar tranquilo. Entonces, en esos casos, digamos, ahí sí me parece necesario establecer una diferencia entre familiares que ya conocen la prisión, sea por experiencias previas de otros familiares detenidos, y aquellos que tienen un contacto reciente, ¿no? En los que tienen un contacto reciente está muy presente, por más que no aparece verbalizado, no, pero está muy presente la idea del miedo, ¿no? Miedo a que el detenido le pueda pasar algo, por un lado, por enfrentamientos con otros, pero también al temor a las represalias del personal. Si hay algo que gobierna sobre todo aquello que las mujeres cuentan y aquello que las mujeres no cuentan sobre lo que viven en la requisa, tiene que ver sobre todo con evitar represalias del personal del personal penitenciario sobre el detenido, ¿no? Evitar esa posibilidad. No, ahora lo que me faltó mencionar y que me parecía sí, como interesante, digamos, es esto de que lo que vincula el discurso de tanto la forma de comportarse, digamos, de Maggie frente a la requisa, esperando que la requisa se vuelva efectivamente intensiva, digamos, y se vuelva efectivamente un elemento de control, o lo que vincula eso con la forma en que Silvia, detenida, piensa la requisa como un procedimiento de inteligencia penitenciaria, o bien la forma en que este padre analiza la situación de su hijo, digamos, y trata de destacar aquellos momentos de fuerte pedagogía penitenciaria,
Me parece que lo que hay en todos estos relatos, y que estos son solamente tres ejemplos, en todos estos relatos es un acuerdo sobre el carácter teatral de la prisión, ¿no? Es donde hay como una especie de consenso o de acuerdo tácito en el cual están todos son conocedores del carácter ficticio, de lo que se hace, pero al mismo tiempo de los efectos reales de las acciones aparentemente ficticias. ¿Se entiende? O sea, efectos reales que tienen que ver con la posibilidad de acercarse o no al afuera, ¿no? De salir lo antes posible. No sé si hay preguntas sobre esto que. Sobre esta primer parte, digamos. Bien. Ahora lo que le pasaría a un segundo grupo, ¿se acuerdan cuando? Que es lo que preguntó Constanza, digamos, que tiene que ver con aquellos que colaboran con la resocialización. O lo que yo en la tesis denominé, digamos, esto de la colaboración inesperada. Y acá de lo que me interesa hablar fundamentalmente es de los niños, pero haciendo una aclaración, principalmente por el hecho de que, a ver, los niños no formaron parte de mi interés, digamos, de estudio. Claramente no es que me dirigí a entrevistarlos a ellos. ¿Por qué? Porque básicamente sería una tesis en sí misma, ¿no? Trabajar con los hijos de personas detenidas, con los hijos de personas encarceladas, incluso las diferencias que las investigaciones que yo comentaba en el primer encuentro, las diferenciaciones entre hijos de mujeres encarceladas, también por la posibilidad de convivir un tiempo en la prisión, y los hijos de varones detenidos, etc. Entonces, no es que ingresé en ese análisis, pero debido a la práctica del trabajo de campo, los niños se impusieron, ¿no? Es decir, ir a visitar y pasar tardes enteras con las familias, en las familias están los niños, salvo aquellas situaciones que también se me presentaron, digamos, y en las cuales claramente operaba el temor, ahí ya no estábamos dentro de la cárcel ni nada, pero operaba el temor al interior de la familia cuando me citaban en otros lugares, ¿no? Cuando hablábamos o en mi casa o hablábamos en otros lugares, ¿por qué? Por la dificultad de hacer un relato, reconstruir esta historia del detenido delante de otros familiares que podían no estar de acuerdo. O sea, para no generar conflictos nos íbamos de ahí. Pero en la mayor parte de los casos eso no operó. Lo que operó fue lo que operó en Argentina, vamos a tomar mates con la familia, digamos. Entonces allí los niños estaban presentes, escuchaban, digamos, y en muchos casos, y hubo como distintos tipos de participaciones, ¿no? Y eso me parece muy interesante, participaciones que tenían que ver con gestos de aprobación o de absolutamente desaprobación de lo que estaban escuchando acerca del relato de sus padres o de sus madres o de sus hermanos detenidos. Y en otros casos directamente tomar la palabra, ¿no? Que se tomaba la palabra, había como una en ningún momento presencié esas situaciones así de no hables o no digas o no cuentes en absoluto. De hecho, cuando la madre o quien estaba hablando conmigo desaparecía de escena por cualquier motivo, digamos, eran los niños los que comenzaban a relatar ciertas cuestiones. En todos los casos, lo que creo que es muy determinante, digamos, sobre la situación en la que se encuentran, tiene que ver con la variable temporal. Si hago un estudio o si intento un estudio desde el punto de vista cuantitativo, todos los niños que participaron de esta investigación, digamos, son niños que han estado separados de su familiar detenido como mínimo 5 años, digamos, y el máximo son 10 años. Cuando digo niños, estoy abarcando hasta los 15 años, ¿sí? Pero digo hasta los 15 años no porque yo lo decía, sino porque es la chica más grande con la que hablé, ¿no? Que era hija de un detenido y sobrina de otro. Me parece como interesante señalar, y voy a explicar por qué esto de la colaboración inesperada, digamos, o la colaboración
con la resocialización, en realidad es simplemente traerlos, cómo hacer para traerlos a la casa, de eso se trata, ¿no? De suprimir esa separación. Hay un primer dato que aparece muy presente en las investigaciones, digamos, sobre familiares de detenidos, que tiene que ver con la separación de estos niños, la separación física respecto del familiar detenido. En general, se suele, en los estudios que yo leí, la referencia es a padres y madres. Lo que deberíamos agregar, digamos, en este caso, es el encarcelamiento de aquellos que hacen las veces de padres sin ser padres biológicos, en el sentido de, sobre todo, tíos y hermanos mayores, muchos casos de hermanos mayores encarcelados que en realidad cumplían funciones de padres, incluso estando el padre, ¿sí? Que era una figura completamente lateral, pero el que decidía, el que tomaba decisiones y las sigue tomando es el hermano mayor encarcelado o bien los tíos, ¿sí? Se hace referencia en las investigaciones a la separación. Lo que a mí me parece es que las explicaciones sobre la separación tratan de como borran la prisión, ¿no? Borran la cárcel y hacen referencia a la separación física. Entonces vinculan a estos niños con los hijos de otras familias separadas o con otras situaciones de separación, por ejemplo, separación por trabajo o lo que puede ser la separación de los padres, ¿no? A mí me parece que allí estaría ausente tal vez como un efecto muy, muy característico del encarcelamiento argentino, digamos, que tal vez no está presente en las investigaciones inglesas o estadounidenses que uno puede leer, que tiene que ver con dos cuestiones. Una que sí está presente en todos lados, que es el estigma, ¿no? Es decir, el estigma social del lugar donde se encuentra este familiar. Un estigma al cual accede, no porque, un conocimiento del lugar o de las características negativas del lugar, que lo conoce después por visitarlo al familiar allí, pero primero por lo que circula en los barrios, es decir, la construcción que puede circular en el barrio respecto al lugar, respecto al espacio, digamos, donde se encuentra el padre o donde se encuentra este tío. Pero por otro lado, hay otro elemento que desde mi punto de vista no es para nada menor, que tiene que ver con el contenido económico. Es decir, en general, las otras separaciones que podemos pensar son separaciones en las cuales el sujeto que está separado sigue contribuyendo económicamente, y aquí también hay una contribución económica. Al menos en casi todos los casos en los cuales yo trabajé, digamos, hay una contribución económica, pero es una contribución completamente simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque está desfasada completamente de la realidad, es decir, los números del peculio que se manejan adentro no tienen absolutamente nada que ver con la posibilidad de pasar alimentos, digamos. Está completamente desfasada, y por otra parte, esa contribución económica abre otra puerta, que es una puerta de control bastante fuerte de los familiares que conviven con el niño, sobre el comportamiento, sobre lo que el detenido hace o cómo se maneja al interior de la cárcel, ¿sí? Eso es una cuestión que, bueno, no la voy a trabajar acá, pero que apareció o empezó a estar muy presente en esto de poder producir para ayudar a la familia, y cuando esa producción disminuía, cómo se traducía en un control o una suerte como de reproche y las tensiones que esto generaba, ¿no? En general, los niños que uno encuentra son niños que viven con el familiar que hace las visitas. Este familiar retira una parte del peculio. Y por otra parte, el otro dato que comienza a estar presente es el dato de la asignación universal, ¿no? Muy presente como un elemento para cubrir las necesidades de este chico. Ahora, lo que comenzó a aparecer, digamos, es cómo los relatos de los familiares, en relación a los familiares cuando comienzan a hablar de los niños y después de los propios niños, comienza a aparecer esta referencia. Uno comienza a advertir el alcance realmente llamativo que la prisión consigue, o que las lógicas carcelarias consiguen, cómo consiguen colonizar las cotidianeidades familiares. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se produce en todos los niños con los que pude hablar, y esto sí es uniforme, lo que se produce es una drástica inversión de los roles. ¿Por qué digo drástica inversión de los roles? Porque me encuentro con los niños convertidos en una suerte de pedagogos,
¿sí? Que inducen al buen comportamiento, ¿no? Y esto en el relato de los detenidos y en el relato, no tanto de los familiares, es decir, los familiares adultos, pero aparece en el relato de los detenidos respecto a cuáles son las interacciones con sus hijos durante la visita y en los relatos de los propios niños. Aquí yo, a ver si lo, no. ¿Por qué digo esto de los niños? Yo lo había titulado, digamos, como los niños pedagogos, ¿no? Hay en ellos claramente una aceptación y una interiorización de este esquema binario, pero sobre todo de la lógica premial que gobierna las cárceles. ¿Cómo, por qué? No sé, hay esta, como una especie como de reducción a lo más elemental, que es la forma en la cual también ellos se tienen que comportar. Es decir, aquellas indicaciones que reciben ellos de parte de sus abuelos o respecto de las personas o de parte de las personas que conviven con él, respecto a portarse bien o portarse de una determinada manera, lo reproducen en relación a sus padres o a sus tíos, digamos, o hermanos mayores, que de esta manera resultan fuertemente infantilizados. Ahora, me encuentro con situaciones como es el caso las voy a mencionar acá, como es el caso de Diana. Diana es la chica que es la que yo les mencionaba hace ratito, digamos, que tiene 15 años, tiene a su papá detenido y tiene primero a su padre detenido, se entera de que ese es su padre en la cárcel, digamos, y ahora tiene a su tío detenido, que es el que hizo las veces de padre. ¿Qué es lo que hace Diana con este tío detenido? Digamos, Diana está seriamente preocupada y de hecho la entrevista conmigo, ella decide entrevistarse conmigo creyendo que yo podía de alguna forma intervenir en el otorgamiento de las salidas, porque me entiende que soy un personal de la cárcel, una trabajadora social o algo por el estilo, que por eso estaba queriendo hablar con su madre. Entonces ella toma la palabra y me dice así: estoy muy preocupada por mi tío. Estoy muy preocupada porque se está portando mal, ¿no? Entonces hay allí el recurso a estrategias, ¿no? O la invención de estrategias de enseñanza y de recuperación. ¿Cómo? Lo que propone Diana de una manera claramente mucho más adulta, tiene 15 años, de los otros de manera mucho más rudimentaria y elemental, lo que le propone es un intercambio condicionado. Si vos querés que yo pase de grado, de hecho ella se encuentra ya estancada hace 2 o 3 años que viene haciendo segundo año, si querés que finalmente pase de año, tenés que portarte bien. O si querés que pase de año, finalmente tenés que llegar al 7, digamos. Y entonces ahí yo entiendo que ella sabe ya, en estos, igualmente hace muchos años que visita al padre, una vez que supo que era el padre y ahora al tío, digamos, ya sabe que ese pabellón es un pabellón en el cual se está muy cerca de la salida. Entonces, si vos querés eso, si querés que yo pase de año, entonces en diciembre tenés que estar en el 7. O bien, entonces hay allí, me parece a mí, una fuerte conceptualización, digamos, del principio retribucionista, pero en sentido amplio, por el hecho de que la condena o la pena que ella propone, esto de no pasar de año, aparece a su vez como pena y como condicionante de la acción, ¿no? Entonces, esta misma situación se presenta incluso en niños más pequeños, en ese caso no me lo dijeron ellos, me lo viene siendo relatado por los propios detenidos, en los cuales hacen referencia a esta, de manera en algunos casos sorprendida, en otros casos como divertida, digamos, hacen referencia a las... por ejemplo, a los guardiacárceles como personas que cuidan a sus padres, digamos, detenidos, porque esa es la explicación que dieron los abuelos, ¿no? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están estos empleados al ingreso? ¿Por qué nos revisan? Bueno, nos revisan porque nos cuidan. ¿Por qué están allí? Porque nos cuidan. ¿Por qué tienen que abrir esta puerta? Porque de esa forma cuidan a tu papá, etcétera, etcétera. Entonces, como son personas que cuidan, lo que me dicen los detenidos es: estoy cansado de escucharle decir que tengo que llevarle el apunte, que tengo que respetar al empleado. Es decir, niños de 5 o 6 años
que le dicen a sus padres detenidos que se tiene que le hable bien al empleado porque el empleado está allí para cuidarlo. ¿Cuándo? Y entonces ahí los detenidos me dicen, a ver, uno de ellos me menciona, digamos, cuando yo hago oídos sordos o hago caso omiso, bueno, sí, sigo hablando de otra cosa, entonces me doy cuenta que ahí es donde fulanito empieza a decirme, tengo una nota de la maestra, tengo conducta mala, me estoy portando mal, es decir, es su forma de llamarme la atención. Cuando él me está dando recomendaciones, su forma de llamarme la atención es ponerme de manifiesto que él también se está portando mal, ¿sí? Si yo no quiero escuchar eso, que él también se está portando mal, que también tiene señalaciones de la docente, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer entonces es finalmente respetar al empleado, ¿no? Porque mi mamá tuvo esa gran idea de decirle que nos está cuidando acá. Y es la forma de tranquilizarlo, aparentemente. Y después hay otra situación, ya bastante más, desde mi punto de vista, bastante más seria, que es en general lo que se presenta con los hijos de mujeres encarceladas, digamos, también por la cantidad de años de separación, en los cuales aparece en dos situaciones donde los chicos están preocupados por la próxima liberación de las madres. ¿Por qué están preocupados? Porque la idea, de nuevo, es cómo hacer para evitar que la madre se escape. Debido, obviamente, a construcciones familiares en las cuales el delito o la actual reclusión de la madre ha sido explicada en términos, estos términos que yo hacía referencia hace un rato, que en términos de la mala vida, si esta asociación del baile, de forma tal que estos chicos que tienen 10 años me hablan del baile como un lugar en el cual se terminan cometiendo delitos por los cuales la madre está presa hoy, digamos, esas asociaciones que establecen en función de las construcciones que circulan en la familia, y que por lo tanto, ¿qué es lo que, o sea, el planteo de estos niños, estos, en este caso de dos hermanos, es cómo hacer para evitar que la madre vuelva al baile? Y las estrategias, ahí sí, bastante, creo yo, bastante serias, que no tienen que ver con esta especie como de intercambio condicionado, sino estrategias claramente carcelarias, ¿no? Que tenían que ver con atarla a la madre a la cama, por ejemplo, en uno de los casos, y en otro de los casos, turnarse, digamos, para no dormirse. O sea, un día duermo yo, otro día duerme mi abuelo, otro día duerme mi hermana, y así, es decir, esto del control, me parece a mí, digamos, es como elemental esto del control, sí, el control visual o la sujeción como herramientas netamente de cuño carcelario importadas por dos chicos, uno que tiene 8 y otro que tiene 10 años, pero que después aparece también esto de atar a las madres, sobre todo, digamos, que ahí uno podría pensar que también hay alguna cuestión de género que puede filtrarse, que yo no entro en ese análisis porque me excede completamente, digamos, pero esto de atar al familiar, digamos, para evitar que durante la noche, que aparece construida como el momento del escape, digamos, para evitar que vuelva a la cárcel. Entonces, perdón, que vuelva a la cárcel, que vaya, en general, la referencia es al baile. Por eso me interesaba hoy, digamos, por eso comencé hoy haciendo referencia a lo que tenía que ver con algo que en general no hablamos, digamos, que damos todos por descontado, que tiene que ver con esta parte del contenido moral, ¿no? O con las condenas morales, que surgen, digamos, y que aparecen reactualizadas. Y, por ejemplo, esta referencia al baile es como algo que se da la mano, digamos, entre el personal, los familiares, y aparece presente también, en este caso, en los niños, ¿no? Es un lugar que no conocen y que está asociado, digamos, con el delito que generó la separación, ¿sí?, entre la madre y ellos. Y que por lo tanto es necesario evitar, ¿no? Ese ingrediente de la mala vida que es necesario evitar. Ahora, como conclusión, ya para cerrar, digamos, dos cuestiones respecto de los niños. Por un lado, me parece que es en estos sujetos en los cuales se pone de manifiesto de manera muy fuerte la
la fuerza, digamos, colonizadora de las relaciones, no de las relaciones, perdón, de las lógicas carcelarias, ¿no? Que terminan colonizando fuertemente la cotidianeidad familiar, y esto se pone muy de manifiesto en el discurso mucho menos elaborado del que puede tener un adulto, ¿no? En los discursos a veces monosilábicos o construcciones de dos o tres palabras o respuestas o preguntas, digamos, muy, muy tan escuetas como contundentes, digamos, en las cuales el discurso o la lógica carcelaria es el que aparentemente gobierna, por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la separación física, que es lo que aparece tan presente, se metamorfosea desde mi punto de vista como se metamorfosea o provoca un dolor que es interpretado en términos correccionales. Esos términos correccionales, ¿por qué términos correccionales? Porque es necesario suprimir esa separación. ¿Cómo suprimir esa separación? ¿Cómo suprimir la separación? Simplemente trayendo de vuelta a la madre a la casa, digamos, a la madre o al padre o al tío o al familiar detenido. Por eso me apropio, ¿sí?, de los principios correccionales más básicos y le explico que se tiene que portar bien, que no tiene que discutir, que tiene que respetar al empleado con las herramientas que tengo, de acuerdo a la edad, digamos. En otros casos la ato para que no salga a bailar, o la controlo, organizo el control entre los abuelos, los abuelos, los primos, etcétera, para evitar que esa persona vuelva a separarse, ¿no? Entonces me parecía que era importante, sí, claramente poner el acento en el dolor de la separación, pero cómo ese dolor resulta metamorfoseado en términos correccionales. Es decir, termino tratando de suprimir el dolor acercando a quien está detenido, acercándolo a la casa. ¿Cómo lo acerco? A través de herramientas pedagógicas básicas, ¿sí? Entonces, de nuevo, creo yo que el paraguas, digamos, que cubre todo esto es el paraguas, y por eso el principio regulador, que para mucha gente, digamos, es una interpretación muy, muy lúcida de la prisión, como un espacio gobernado por el miedo. Digamos, lo que estos niños tienen es el miedo que estos padres de nuevo se ausenten, ¿no? estos padres, tíos, de nuevo, se separen, ¿no? Y es el temor el que en estos casos los conduce a inventar estrategias de acercamiento, ¿no? Estrategias de acercamiento que las leemos o las intelectualizamos en términos absolutamente correccionales, ¿eh? Por lo menos es lo que me pareció. No sé si preguntas o colaboraciones, digamos, acotaciones en realidad, pero todos los comentarios son siempre enriquecedores sobre lo que presenté hoy, digamos. La idea es continuar mañana, ya no con los niños, volver a los adultos y tratar un poco de desnaturalizar esto que está tan fuerte, incluso en mi propio discurso, que tiene que ver con esto del adentro y el afuera, ¿no? Cómo hacer para tratar de colocarnos allí en los canales de comunicación y no aquí o allí necesariamente, ¿sí? Así que, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Fue todo tan claro? Que no hay ningún tipo de dudas. Bueno, bien, entonces arrancaríamos mañana. Yo lo que no sé si todo el mundo está al tanto, la semana pasada dejamos la bibliografía que no llegó por correo, digamos, es decir, aquella que todo el material en formato papel, los libros. La idea era encargarlos, digo, para la gente que esté interesada, por lo menos ahí esta mañana, para sumarse, digamos, a la lista de las fotocopiadoras, ¿sí? Bien. Bueno, gente, gracias.